A través de un procedimiento de contratación directa, la Fuerza Aérea Argentina quiere aumentar su flota de Tecnam P-2002JF con la compra de 2 unidades adicionales. Los pliegos de bases y condiciones publicados por la misión logística de la Fuerza Aérea en Europa establecen los lineamientos típicos para estos procesos, sumados a las especificaciones técnicas de ocasión. La Fuerza Aérea Argentina supo incorporar en 2016 8 Tecnam Sierra a través del representante local Aerotec. Se trata de aeronaves de entrenamiento primario para el curso básico conjunto de aviador militar, las cuales fueron adaptadas especialmente en sus sistemas de navegación y de pilotaje para reemplazar al veterano B-45 Mentor. Respecto a las especificaciones técnicas, la Fuerza Aérea requirió oportunamente que los Tecnam contaran con un paquete de equipamiento y aviónica muy superior al estándar para ampliar las capacidades originales de la aeronave, conocida como 1005 Glass Cockpit Night BFR. Esta contemplaba un panel de instrumentos digital de la marca Garmin, un sistema integrado de comunicaciones y navegación GTN650 con antenas e instrumentación, velocímetro y altímetro de respaldo, pitot calefaccionado, luces de instrumentos y mapas, así como atenuador de iluminación. La intención en la incorporación de este tipo de aeronave fue la de mejorar la preparación de los futuros pilotos utilizando modernos sistemas de navegación y vuelo, creando así una mejor adaptación para el ciclo básico que oportunamente se realizaba con los Embraer MB-312 Tucano y Grob 120TP. Actualmente, el mismo recae sobre los T6C más Texan 2 junto a los Tecnam. En cuanto a las aeronaves en cuestión, las mismas deberán ser nuevas, habiéndose establecido un plazo de entrega de 180 días. Los 2 Tecnam deberán ser entregados a la Escuela de Aviación Militar, disponiendo además con la garantía respectiva de su fabricante y los proveedores de los componentes, motor, aviónica y hélices.